Hola amigo, bienvenidos a mi canal, les saluda Depredador Sniper. En esta ocasión les traigo el primer video hablando sobre los sistemas de defensa aérea utilizados en la región en los países de Sudamérica. Al momento de realizar la investigación para crear este contenido me encontré con una sorpresa bastante preocupante. El poco o nulo interés por parte de los gobiernos de la región en temas antiaéreos. Es muy común encontrar dentro de los inventarios de ejércitos como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile. Sistemas como los sistemas Bofor. Este es un cañón automático antiaéreo de 40 milímetros desarrollado por la empresa del mismo nombre, hoy día subsidiaria de Saab. Fue uno de los cañones antiaéreos medios más utilizados y fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. Desarrollado en la década de 1930, ha participado desde la Segunda Guerra Mundial en conflictos como el conflicto indo-pakistaní, el conflicto árabe-israelí, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, guerra fronteriza de Sudáfrica, guerra de las Malvinas, guerra del Golfo, guerra de Yugoslavia, la guerra de Irak, la guerra civil libanesa, entre otros tantos conflictos. Este es un sistema ya bastante viejo, en desuso. Aún se usa en muchos de los países de la región por pura necesidad. No hay más. Este es un sistema que utiliza munición de 40 milímetros con una cadencia de disparo que va entre los 120 disparos por minuto hasta los 330 disparos por minuto, dependiendo de la versión, con un alcance máximo operativo de 7.160 metros en la versión L60 y en la versión L70 de 12.500 metros. Es un sistema alimentado mediante peines de 4 proyectiles, un sistema, una forma de alimentación bastante arcaica. De este sistema se derivan sistemas como variantes como la L60, la L70, versiones navales, versiones como la Mark I, la Mark II, entre otras tantas versiones. Es un sistema ampliamente usado aún en la región. Países como Brasil, como Argentina, mismo Colombia, aún lo tienen como uno de sus sistemas antiaéreos principales, algo bastante preocupante. El segundo sistema del cual vamos a hablar es el ZSU-23. Este es un cañón automático antiaéreo remolcado. Es un sistema que se emplea tanto para blancos aéreos como para blancos terrestres. Desarrollado por la industria militar soviética en la década de 1950, con un peso máximo de 0,95 toneladas, con una longitud de 4,57 metros, con una longitud de cañón de 2 metros. Utiliza municiones de 23 milímetros, con un alcance efectivo para blancos aéreos de 2.500 metros y para blancos terrestres de 2.000 metros. Es alimentado por cintas de 50 balas. Este es un sistema, este cañón, los cañones ZSU-23, son usados tanto en plataformas móviles como en plataformas estáticas, con resultados bastante buenos. Utilizados en múltiples conflictos durante su tiempo que lleva en servicio. Está en servicio en Ecuador, está en servicio también en el ejército de Venezuela. Y pues es un sistema bastante bueno, bastante con unas prestaciones bastante buenas. Y aunque ya se trata de un sistema bastante viejo, está aún en servicio en múltiples ejércitos alrededor del mundo, en comparación con otros sistemas mencionados como el Bofor o como el Oerlikon. Es un sistema un poco más moderno, un sistema un poco más capaz, con unas prestaciones más equiparables, y pues es uno de los mejores sistemas de artillería antiaérea, bueno, al menos en la región, ¿no? También es importante mencionar el sistema Oerlikon de 35 milímetros. Este es un sistema basado en dos cañones de 35 milímetros, utilizado como arma antiaérea, desarrollado durante la década de 1950, poco después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que los dos anteriores sistemas de los cuales hemos hablado. Tiene un peso de 6.700 kilogramos, con una longitud de 7,8 metros. Emplea municiones de 35 milímetros, con una cadencia de tiro de 550 disparos cada cañón, con un alcance efectivo de 4.000 metros y con un alcance máximo de 11.200 metros. Es transportado
por cuatro ruedas con balancines. Este es un sistema bastante bueno, utilizado en la región por países como Brasil, Chile, Ecuador, y pues hay algunas personas que dicen que Colombia cuenta con estos sistemas. La verdad, muchas también opinan que es solamente una leyenda, que Colombia ya no cuenta con este tipo de cañones. Personalmente no los he visto. Y pues, hablando propiamente del sistema, es un sistema ya muy viejo, prácticamente en desuso. Muy pocos ejércitos alrededor del mundo lo tienen aún en servicio. Y pues se ve mucho en países bastante pobres, con limitaciones en cuanto a equipos, con algunas excepciones como Corea del Sur, el cual tiene algunas de estas unidades. Y aunque pues se trata en muchos casos ya en temas ceremoniales o en temas netamente de desfiles. Ahora, a partir de este sistema se han derivado otros sistemas antiaéreos, otros sistemas como el sistema del tanque antiaéreo Gepard alemán, el cual utiliza cañones de este mismo tipo para como arma principal. El siguiente sistema del cual vamos a hablar es el sistema Rheinmetall de 20 milímetros. Este es un cañón antiaéreo Bitubi. Rheinmetall de 20 milímetros es un sistema de defensa antiaérea diseñado y producido por la firma alemana Rheinmetall AG. Consiste en una batería de dos cañones automáticos de 20 milímetros. Su desarrollo se inició en 1968 como arma antiaérea a baja altitud para defensa de bases de la Luftwaffe. Ampliamente usado alrededor del mundo por algunos ejércitos. En la región está en servicio en el ejército de Argentina. Y pues aún se encuentra en servicio en ejércitos como Portugal, Grecia y Turquía. Es un sistema que tiene un peso máximo de 2.160 kilogramos, con una cadencia de tiro de 1.000 disparos por minuto, con un alcance máximo de 2.000 metros, y es operada por tres o cuatro artilleros. En Argentina cumplió un papel determinante en muchos de por, durante mucho tiempo, utilizado ampliamente en la Guerra de las Malvinas, desde 1981. Cumplió un papel vital al momento de defender el espacio argentino y aún hace parte del sistema de armas antiaéreas utilizadas por Argentina, un sistema ya bastante viejo. Como ven, es un sistema que tiene un alcance limitado, solamente de 2.000 metros, en comparación con algunos de los sistemas de los cuales hemos hablado anteriormente, como el ZSU-23 o el sistema Oxford o el sistema Oerlikon. Es un sistema de un alcance bastante limitado. Ahora, ya para terminar, este es solamente algunos ejemplos de los sistemas de defensa antiaérea utilizados en la región, de la artillería antiaérea. Como ven, no es solamente un tema de Colombia. Hago énfasis en este tema, pues muchas personas opinan que Colombia es el único país que cuenta o que tiene este problema. No, inclusive hay países más poderosos que Colombia, como Brasil, que no cuentan con sistemas antiaéreos basados en misiles, sistemas decentes. Es algo bastante preocupante. La utilización de sistemas como el sistema Oxford, el sistema Oerlikon, el sistema inclusive, el sistema Rheinmetall de 20 milímetros, o hasta el mismo ZSU-23, son sistemas bastante viejos. Son sistemas que ya no vale la pena tener en servicio. Ya se debe pensar en sistemas de más alto poder, con un alcance bastante ampliado, y sistemas basados en misiles. Ya el sistema de artillería antiaérea son unos sistemas que ya están en desuso. Ya no se ajustan a las condiciones ni a las exigencias del conflicto moderno, de las guerras modernas. Las aeronaves con las cuales se fabrican hoy día son aeronaves de alta velocidad, aeronaves inclusive furtivas, que pues están por fuera del alcance de estos sistemas de armas. Es un tanto preocupante pues que acá en Colombia no se haya tomado en serio el tema de la defensa aérea, y no solamente en Colombia, en países, como ya mencioné, en la misma Argentina tiene un problema bastante grave, inclusive más que Colombia, ya que pues tiene sistemas inclusive más viejos que el sistema Buford, y pues aún los tiene en uso. Espero les haya gustado este vídeo. Próximamente traeré un vídeo hablando sobre los sistemas antiaéreos basados en misiles utilizados en la región. Como ya saben, pues hablaré mucho, haré énfasis en los sistemas utilizados por Venezuela, ya que pues es el ejército que tiene el sistema o los sistemas antiaéreos más poderosos de la región. Si le gustó, dale me gusta, suscríbase a mi canal. Hasta la próxima.